Hablar de la población de Mauricio es hablar de diversidad. Mauricio es una isla pequeña, algo así como la mitad de Mallorca. Pero a pesar de su tamaño, en ella viven más de 1.300.000 personas. Pocos lugares en el mundo están tan poblados como Mauricio. Y por si esto fuera poco, todos estos habitantes pertenecen a diferentes razas, culturas y religiones. Y es que Mauricio estaba deshabitada hasta que los diferentes colonizadores la fueron poblando según sus necesidades. Cuando Mauricio estaba bajo dominio inglés, trajeron mano de obra barata de la India. Por eso, hoy en día, más de la mitad de la población de la isla es de origen hindú. Las calles de Mauricio están llenas de saris o trajes típicos de la India. A pesar de que en Mauricio conviven hasta 83 religiones diferentes, el hinduismo es la religión mayoritaria. Por lo que son muchos los templos hindús que el viajero encontrará en su visita. Pero dentro del hinduismo también hay diferencias. Este, por ejemplo, es un templo tamil. Se distinguen porque tienen mucho color. Vienen los mauricianos a realizar ofrendas a los dioses. Pero si existe un lugar sagrado para la población indomauriciana, es sin duda este. Se trata de un lago sagrado que ocupa el cráter de un volcán. Se llama Gran Basan o Ganga Talao y está situado al suroeste de la isla. Es una especie de Ganges mauriciano. Según la leyenda, sus aguas son las mismas y son muchos los habitantes que se acercan hasta aquí para realizar ofrendas.